Comenzamos a grabar acá entonces, ya para los que quizás se van a conectar en otro tiempo, ¿ya? Independiente de eso, recuerden que estamos trabajando por medio de formularios de Google Class. Bien, para los que no estuvieron en la clase pasada, ya hicimos la inscripción de algunos estudiantes. Lo vamos a volver a revisar rápidamente, rápidamente, rápidamente en estos momentos, ¿ya? Me parece que Diego Carrasco acaba de llegar, ya que no estaba en la mañana. Vamos a ver si Diego está en el clase. Veamos acá. ¿Estás presente, Diego? ¿Estás presente? ¿Me puede decir que sí en el chat, por favor? Diego, Diego Carrasco. ¿O dejó prendido nomás el computador? Veamos si Diego está presente. Diego a la una, Diego a las dos. Bueno, parece que Diego Carrasco dejó prendido el computador nomás. Suele pasar en estos estragos de las clases de Zoom, ¿no? Ahí está el respeto que le tienen a sus profes y a su formación. Bueno, ya. Vamos a compartir entonces toda la pantalla para trabajar en dos planas, como lo hicimos en la mañana. Bien, vamos a poner acá escritura especializada, ponerlo acá. Tengo muchas ventanas abiertas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pregunta, les llegó, mire, aquí ya tengo dos presentados, tres evaluados. A los que los evalué recién, ¿les llegó la nota o no? Natalia, usted, Cristian parece que también lo evaluó recién. ¿Sí? ¿Les llegó entonces el... ¿Les llegó la nota, chiquillos? ¿Me pueden contestar para que sus compañeros vean que esto es más bien efectivo? ¿Sí? ¿Podrán contestar por el Zoom? Veamos si Natalia, a ver, veamos acá el chat. Chat, ya, Dylan dice que sí. Ya ven, Dylan tuvo un pequeño, ¿cómo se llama? Problema ahí con con el envío, pero de todas formas pudimos resolverlo muy rápidamente, rápidamente, ¿ya? Espérenme acá, vamos a... Mi hijo también está en clase, entonces me tomó mi sala de estudios. ¿Terminaste la clase ya? Vamos a dirigirnos para allá entonces. Ya, Michelle está tomando tecito, está bien que tomen tecito, recuerden que tienen una semana para hacerlo. Pero la idea es que lo puedan hacer inmediatamente, ¿ya? A mí no me gusta mucho perder tiempo y en especial cuando las evaluaciones son cortitas. Ya recuerden que nos queda poco tiempo de clase, ¿ya? Así que tenemos que ir concretando ya los aprendizajes, si no, esto queda solamente con las pruebas que ustedes hacen por el, ¿cómo se llama? Por el Red College, y el problema con el Red College es que yo solamente puedo verla, o sea, es la nota que se saca finalmente, pero no la que yo, por ejemplo, les puedo evaluarla a través de criterio. Por ejemplo, recién Natalia se había equivocado en algunas partes porque lo hizo muy rápido, ¿ya? Ahí Natalia tiene que poner más atención en lo que hace, ¿ya? No hay que hacerlo tan rápido, sino que hay que reflexionarlo bien, pero como yo sé que pueden haber algunas dificultades por ser la primera vez, ya bajamos un poquito la escala de nota para que a todos les vaya un poquito bien en esta parte del curso, ¿ya? Bien, todos han presentado tareas. Ojo acá, que vamos a asignar, ¿ya? Ya, vamos a asignar, por eso tiene más tiempo para hacer las cosas, Natalia. Ya, siempre tiene más tiempo. Vamos a asignar la tarea 2 inmediatamente. La tarea 2, ya, es el análisis de una columna de opinión. Ya, ¿qué es lo que es una columna de opinión? Básicamente, básicamente, la columna de opinión ya es un texto argumentativo. Un texto argumentativo, ¿ya? Que se basa en el análisis que puede hacer un autor sobre algún aspecto de la realidad. En ese sentido, la columna que nosotros vamos a leer va a ser esta.
la columna esta de Diana Urenque, que es una académica de la USACH, que se llama Hasta que la dignidad se haga constitución. Ya esta columna salió ayer, 18 de noviembre de 2020. Ya ella es profesora de filosofía, ya por tanto, si es profesora de filosofía, van a ver algunas referencias a filósofos. Yo lo estaba reflexionando con respecto a que podía ser muy difícil para ustedes, bla, 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 pero llegué a la conclusión que uno no nace sabiendo todo y tiene que investigar, ¿ya? Así que si le sale, por ejemplo, un filósofo ahí en la lectura, ¿ya? Bueno, hay que googlearlo, súper fácil, ¿ya? Hay que investigar un poco más, porque siempre, y esto es un aprendizaje transversal, es que si ustedes se encuentran con una columna de opinión, siempre van a aprender algo nuevo. Siempre van a aprender algo nuevo. Es como, va a ser una referencia a YouTube, es como ver Luisito Comunica, no sé si ustedes lo ven. ¿Ya? Luisito Comunica siempre da su opinión sobre los lugares donde va, sobre las comidas que puede, por ejemplo, adquirir en un mercado, ya en un lugar más bien exótico, quedarse en un hotel también. Y nosotros observamos claramente las opiniones del youtuber, ¿ya? Eso también se puede considerar una especie de columna de opinión, ¿no? Quizá es más bien con respecto a la vivencia que tiene sobre los lugares, pero una columna de opinión siempre nos va a enseñar cosas, ¿ya? Cosas teóricas, cosas prácticas, la vivencia, por ejemplo, de un autor, ¿ya? Un autor o autora, y en este caso es la vivencia sobre el concepto de dignidad que tiene esta profesora de filosofía en particular, y cómo, por ejemplo, esa palabra, la palabra dignidad, ya ha sido tema en el debate. Vamos al módulo acá. Actividad de clase, pa, 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 pa. Ojo, este es el formulario que está acá, ya se lo voy a explicar. Ya vamos a, como dice acá, la organización retórica, ya, de una columna de opinión, responde a un texto argumentativo, ¿ya? ¿Cuál es su intención comunicativa? Dice defender ideas y expresar opiniones. Esto es muy importante. ¿Ya? Cuando nosotros entonces tenemos aquí defender ideas, muy importante en el tema de la, aquí está, defender ideas, de la columna de opinión. Responde a, ¿qué pienso y qué te parece? Muy importante esta parte, ¿ya? ¿Qué pienso y qué te parece? Es la forma en cómo nosotros vamos a preguntarles cuál es el tema de la columna de opinión, ¿ya? Y cuál es la intención comunicativa del habla. También muy, muy importante. ¿Cómo borro esto? Vamos a ponerla acá. ¿Qué pienso? Dice modelos, dice artículo de opinión crítica. Nosotros vamos a revisar eso, el artículo de opinión. ¿Para qué lo vamos a revisar? Para que próximamente ustedes también puedan construir una opinión. Y esa es la idea. ¿Ya? Tipo de palabras y características, verbos que se expresan en opinión. ¿Ya? Ahí está. Yo opino, yo pienso, postulo, todas esas palabras. ¿Ya? Recordemos que entonces la columna de opinión corresponde al texto periodístico. Acá ustedes pueden ver las características, ¿ya? No es una noticia, no es un reportaje, sino que un texto de opinión. Ya es un lenguaje ágil, más bien subjetivo, sobre yo pienso o yo opino sobre alguna situación. Ya, por supuesto, todo con un lenguaje más bien formal también. Ya tiene una pequeña estructura que nosotros nos vamos a ver en clase. Ya, y la vamos a seguir entonces, vamos a seguir profundizando. Bien, chiquillos, los invito a poner atención, que vamos a ver un pequeño video que nos explica y nos introduce más bien a qué es esto de la columna de opinión. ¿Ya? En la actividad de formulario, que ustedes la pueden ver a su izquierda, no es escribir una columna de opinión propiamente tal, sino que vamos a analizar una columna de opinión. ¿Ya? Vamos a ver este video y después nos vamos a ir inmediatamente a leer la columna de opinión. Escuchemos. Hola a todas y a todos, soy la profe Fran y el objetivo de este video es poder ayudarlos y orientarlos con algunos tips para poder escribir una columna de opinión.
columna de opinión es un tipo de texto periodístico. ¿Qué quiere decir? Que aparece principalmente en periódicos, diarios o incluso en algunos blogs de internet. Es también un tipo de texto argumentativo. Esta es una característica esencial. ¿Por qué? Porque el autor o autora presenta su punto de vista, su opinión, su perspectiva personal respecto a algún tema que sea considerado controversial, polémico o de relevancia en la actualidad. Pero no basta con entregar solo una opinión. Lo que distingue este tipo de texto es que el autor, además, entrega una serie de argumentos para poder defender y de alguna forma respaldar su postura. Los argumentos son aquellas razones lógicas que nosotros entregamos para defender nuestra postura, justificarla y respaldarla, para así convencer al resto de que nosotros tenemos la razón. Quiero dar un ejemplo. Noten la diferencia entre estas dos opiniones. 1. Yo opino que la serie Elite es mala, es que no me gustó. 2. Yo opino que la serie Elite demostró tener gran potencial al tener un elenco de actores jóvenes revelación a partir de la primera a la tercera temporada, quienes le fueron dando, a través de su actuación y profesionalismo, una chispa diferente a lo que es una novela típica policial o de misterio. Además, se presentaban, junto con eso, conflictos típicos que viven adolescentes, pero esta vez de clase alta. También llama mucho la atención el estilo de fotografía y gráfica que se representaba en la serie a partir de colores súper fuertes, como por ejemplo el rojo de los uniformes. Y por último, lo que más me gustaba de esta serie era la música. Tenía un set list con los últimos lanzamientos de canciones de artistas que ahora están sonando en la radio. ¿Notaron la diferencia? ¿Quién los convenció más? Efectivamente, la primera opinión era meramente una opinión vaga, sin argumentos que cualquiera puede refutar. La segunda opinión era una opinión fundamentada, porque se presentaron una serie de argumentos, de razones, para poder justificar esa respuesta y gusto por la serie. En cuanto a la estructura de este tipo de texto, nos encontramos con la forma básica que cumplen la mayoría de los textos no literarios. Esto es... introducción. ¿Qué es lo que se hace en la introducción de una columna de opinión? Se presentan básicamente dos cosas. Lo primero, el tema del que se va a hablar. Y segundo, la tesis. Desde ahora en adelante, vamos a llamarle tesis a aquella premisa, a aquella frase que condensa nuestra opinión. Podríamos decir que la tesis es la idea principal de nuestro texto. ¿Por qué? Porque en torno a ella se construye todo lo demás, en nuestra opinión. Desarrollo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que viene acá? Sí, en el desarrollo se van presentando y desarrollando los argumentos que yo quiero usar para defender mi postura y mi tesis que ya mencioné en la introducción. Y por último, en la conclusión, lo que se hace es revisar a una manera de síntesis las cosas que se dijeron anteriormente en el texto, ¿cierto? Lo más importante, y sobre todo reforzar cuál era mi tesis, cuál era mi opinión, a partir de una reflexión, de una pregunta, de una invitación al otro. A continuación les voy a entregar una serie de 6 pasos que nos van a ayudar a construir mejor nuestro texto. Y luego les voy a mostrar un ejemplo personal que se me ocurrió para poder demostrarles estos 6 pasos que les voy a enseñar. Primer paso, identificar
una problemática, una pregunta, un conflicto o un tema muy en particular del cual yo quisiera opinar. Segundo paso, fundamental no solo para este trabajo, sino que también en la vida, chiquillos, investigar. ¿Qué significa investigar? Indagar, buscar fuentes de información, casos, estudios, estadísticas, ejemplos, testimonios que nos permitan crear nuestro propio punto de vista con criterio. Una opinión fundamentada es una opinión informada. Atención con esto, e informarse no significa solo leer, copiar y pegar. Significa ir analizando esa información. Investigar. Tercer paso, algo que generalmente nos cuesta mucho hacer. Les voy a contar, de repente ocurre que en clase yo les pido que escriban alguna respuesta, algún texto, no sé, por ejemplo, un cuento. Y generalmente lo que observo es que toman el cuaderno y empiezan a escribir el texto enseguida, hasta que llegan a un punto en que dicen, no sé qué más decir, profe, no sé qué más poner. Eso es porque faltó este ejercicio previo, que es ordenar las ideas. Para poder escribir un texto, yo primero debo saber lo que quiero decir en ese texto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que en un cuaderno X puedan definir e ir escribiendo antes de comenzar su texto lo que ustedes quieran decir. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la tesis? Lo escribo. ¿Cuáles son los argumentos que yo quiero usar esta vez para mi columna de opinión y que me sirven para defender mi postura? Ya está, este y este otro. Ese es un ejercicio previo para ordenar las ideas. También lo pueden ir orientando con preguntas o con alguna ficha que les sirva para ordenarse mejor. Cuarto paso, la estructura de la columna. Chiquillos, ya conversamos cuál era la estructura. Ya conversamos acerca del paso esencial, que es ordenar las ideas. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Llevar esas ideas y jerarquizarlas u ordenarlas ahora de acuerdo a la estructura del texto. Entonces, debo ser capaz de definir qué es lo que voy a escribir en la introducción, qué es lo que voy a escribir en el desarrollo y qué es lo que voy a escribir en la conclusión. Simplemente es repartir la información, armar el esqueleto de mi texto. ¡Uy! Por fin, luego de haber cumplido con los 4 pasos anteriores, estoy lista en este momento para redactar mi texto. Chiquillos, les aseguro que si ustedes hacen toda esa preparación previa de la escritura antes de redactar, este paso se le va a hacer mucho más fácil de lo que ustedes creen. Último paso y a modo de consejo, chiquillos, el título. Yo les recomiendo dejar el título al final. ¿Por qué? Porque un título es la síntesis en donde aparece el tema del que se va a tratar el texto. Entonces, sale mucho mejor y más conveniente que luego de que ustedes escriban el texto completo, lo lean y a partir de eso puedan pensar en un título que sea llamativo, que sea interesante, que den ganas de leer. Estamos llegando ya casi al final de este video y lo que pretendo ahora es mostrarles un breve ejemplo de una columna de opinión que estoy en proceso de escritura siguiendo estos mismos pasos que les enseñé. Entonces, primero, identificar un tema de mi interés. Buscando en algunos foros feministas, que es un tema que a mí me apasiona mucho, me encontré con una pregunta muy interesante que dice, ¿ser feminista y escuchar o bailar reggaetón es una contradicción? Me puse a investigar, en ese caso, respecto a la postura de algunos movimientos feministas. Me puse a investigar también información respecto a la industria musical del reggaetón y al rol que tiene la mujer ahí también desde el ser reggaetonera.
a la hora de ordenar mis ideas, literalmente los escribí y escribí esa información y mis pensamientos y reflexiones en este papel. En cuanto a la estructura, fui mirando esa información y pude redactar mi tesis y definir ya algunos argumentos. Quiero comentarles cuál va a ser mi tesis. Ser feminista y bailar o escuchar reggaetón no es una contradicción, sino que es más bien un acto de liberación. Y para esto voy a estar desarrollando tres argumentos. Uno que tiene que ver con los prejuicios en torno al reggaetón y en comparación a otros géneros musicales que también tienen letras muy machistas. El segundo argumento tiene que ver con estadísticas y porcentajes en cuanto a la inclusión de la mujer en la música urbana, específicamente en el reggaetón, y en cómo eso ha resignificado este espacio y se ha vuelto un espacio de poder femenino. Y el tercer gran argumento tiene que ver con nuestro derecho a elegir conscientemente qué es lo que queremos bailar o escuchar y cómo hacerlo. Es decir, si yo quiero bailar reggaetón, lo voy a hacer porque estoy en mi derecho. Si yo quiero perrear el reggaetón sola o con alguien más, lo puedo hacer porque es mi decisión consciente y libre. Estoy en el proceso de redacción, pero me adelanté un poco y elegí el título. El título que le voy a poner a mi columna y que quiero que ustedes lo sepan es Yo perreo sola, haciendo alusión a una canción de reggaetón que últimamente ha estado ahí en la palestra por ser un poco polémica. Me despido de ustedes, esperando a que este video les haya sido de utilidad para poder escribir una columna de opinión. Y también les mando un abrazo gigante en representación de todo el equipo que está trabajando con mucho amor para ustedes. Nos vemos pronto. Bien, ahí ya tuvimos entonces el contacto con el video este que nos hablaba un poco de la columna de opinión. ¿Qué les pareció? Es una forma de estructurar las ideas, ¿ya? Es una forma también de poner a la palestra una opinión, ¿ya? A través de argumentos de un tema bien polémico, ¿ya? Que tenga varias aristas que se puedan también analizar. Y el tema que yo les propongo es el tema de la dignidad, que lo vamos a analizar a través de la columna de Diana Uren, ¿ya? Recordar que Diana Urenque es una profesora, una académica de USACH, y aquí está su columna. Bien, vamos a proceder a leerla para también analizar las preguntas que vienen acá en el formulario a su izquierda, que va a ser también motivo de una evaluación. Ojo acá, se ve, chiquillos, están por ahí, se ve el formulario, está ahí presente para ustedes, lo pueden observar, esta parte de acá, ¿sí? Sí, ya, perfecto. Ahí, Michelle, gracias por comentar. Espero que te haya gustado el video de recién. ¿Ah? Yo lo encontré bien completo, aunque, por ejemplo, yo lo separaría en cuanto al proceso de escritura y a la preparación. Pero me gusta eso de que la profesora, en definitiva, pudo estructurar, ¿ya? ¿Cuáles eran los pasos para escribir la columna de opinión? Nosotros los vamos a volver a revisar, ¿ya? Lo importante acá es que ustedes sepan que la columna de opinión es un tema polémico, ya que es un tema que se aborda subjetivamente, ya la persona que está escribiendo está abordando el tema polémico y está dando su punto de vista. No es algo que si me gusta o no, como dijo la profesora ahí, es algo muy básico decir eso. Hay que decir argumentos con respecto a lo que nosotros pensamos, ¿ya? Para eso, yo les preparé acá unas preguntas, son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, que ustedes tienen que redactar, ¿ya? A partir de la lectura. Ya, claro, claro, pero después lo vamos a volver a revisar. Michelle tiene que poner atención, ¿ya? Esto de poner como que me distraje con la música, ya, puede ser, pero ya estamos grandes, ya podemos hacer cosas más complejas que eso, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner atención entonces a la lectura. Ya, dice la columna de Diana Uren, que dice: hoy, además de conocer posibles candidatos y candidatas a convencionales, se torna cada vez más urgente fijar una mirada sobre los contenidos vertebrales, que han de estructurar la nueva carta magna.
Un desafío mayor, pues se trata de identificar y seleccionar entre una gran variedad de convicciones y anhelos implícitos en la victoria de la prueba. Ideas claves para un nuevo pacto social. La implicación constitucional de la proyección de la dignidad es sin duda una de ellas. La palabra dignidad nos ha acompañado lealmente desde el octubre de 2019, sea la nueva denominación de la Plaza Italia, o Plaza Baquedano, como Plaza Dignidad, o de la Dignidad, o en uno de los lemas más potentes de la movilización social que advertía no detenerse hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Resulta evidente que la dignidad debería tener un lugar fundamental en la nueva Constitución, pero no se trata de una sola enunciación. Recordemos que la Constitución vigente, ya en su primer artículo, sostiene que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Con todo, esta afirmación claramente expresa más una retórica igualitarista que una realidad social o un ideario político. Ahora bien, uno de los problemas conceptuales más serios en torno a la articulación constitucional de la noción de dignidad no se debe principalmente a la buena o mala voluntad de sus redactores, siendo justos el problema de la ambigüedad teórica. La noción de dignidad tiene una enorme importancia normativa y ética y jurídica, a la vez que una incomparable fuerza retórica. Por ello, no sorprende que raramente encontremos detractores de la dignidad, más bien todo el mundo la defiende. A partir de Cicerón, la dignidad deja de ser considerada mera cualidad honorífica, procedencia o por cargo, sino que se comprende en relación a la naturaleza humana. Así se inicia una tradición que comprende al ser humano como un sujeto con una distinción y valor particular, distinto a otras especies o cosas del mundo, y que hace objeto de un tratamiento ético, jurídico especial. Posteriormente, la patrística comprendería la dignidad del ser humano en base a una semejanza con Dios, su imago Dei. Santo Tomás relacionaría la dignidad con nuestra capacidad racional, en la modernidad, Pico de la Mirandola profundizará en una relación de dignidad y autonomía. Con todo, es discutible que le debemos a Kant una de las interpretaciones más contundentes e influyentes del concepto. Para Kant, el ser humano es una persona debido a que posee una dignidad especial. La dignidad no se basa en un valor derivado por ser copia de la divinidad, sino por la propia capacidad de autonomía que prohíbe de instrumentalizar y valorar lo humano a partir del cálculo. Que el canibalismo, la tortura o la esclavitud no sean prácticas permitibles en la sociedad moderna, expresa paradigmamente el reconocimiento kantiano de que la dignidad humana como una protección de la persona como fin en sí misma y no como medio para fines. En efecto, desde la Declaración de los Derechos Humanos, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el resguardo de la dignidad constituye una de las tareas más importantes contenidas ya en el artículo primero. Pese a que el concepto es ampliamente defendido y utilizado en una serie de debates éticos y jurídicos, es indudable que trae sus propias complejidades. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos en advertir algunas de ellas al denunciar que, si bien goza de gran fuerza retórica, se trata de un concepto vacío. Nietzsche profundizará el punto del maestro, criticando además su antropocentrismo. Y una de las últimas controversias surgió cuando Ruth MacLean, filósofa anglosajona, en 2003, publicó un artículo titulado "La dignidad es un concepto inútil". Pero, ¿por qué decir que es un concepto vacío e incluso inútil? Esto se aclara cuando analizamos el ejemplo real. El artículo primero de la Constitución alemana sostiene la dignidad del ser humano es intocable. Esa afirmación, además de ser muy similar a los artículos antes mencionados, quiere asegurar que a) todos los seres humanos poseen dignidad, b) que ella no puede ser violentada. El Estado debe entonces hacer todo cuanto pueda protegerla. Ahora bien, podemos estar de acuerdo con ambas afirmaciones. Sin embargo, el problema ocurre cuando uno quiere efectivamente darle contenido a eso que debemos proteger, la dignidad. Pues mientras que algunos comprenderán que resguardarla significa proteger la vida humana, como fracciones antiabortistas que vinculan el concepto con la santidad de la vida, otros pueden entenderla como respetar la autonomía o la integridad física de las personas, al modo de quienes abogan por el derecho a decidir sobre el cuerpo, desde la posibilidad de un aborto a la eutanasia. Observamos que cuando la misma palabra dignidad se pueden defender posturas contrarias, por ejemplo, en argumentos en contra o a favor del aborto. Este hecho demuestra que no basta con el concepto aparezca en un acuerdo constitucional. Se trata más bien de que dialoguemos sobre qué queremos decir cuando exigimos que la dignidad se vuelva costumbre. Intentemos interpretar si debemos volver a la dignidad una costumbre. Entonces debe tornarse una práctica, un ejercicio que desplegar.
la frase nos dice que la dignidad, pese a que esté postulada en la actual constitución o en tantas otras declaraciones, está puesta como un atributo vacío, como una propiedad formal, pero que no se cumple en propiedad. En Chile podríamos decir solo en el papel que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero no en su experiencia vital. Por eso quizás una nueva constitución podría proponer una forma distinta para pensar la dignidad, y no del modo de una posesión, como algo que se tiene fija y formalmente, tampoco como un privilegio antropocéntrico, sino más bien en un sentido dinámico. Que la dignidad se vuelva costumbre podría significar que estamos llamados a generar prácticas que dignifiquen. Quizás tendríamos que tornar un poco a Kant y a Sartre para proponer que la dignidad realmente busca aprender a dignificar, es decir, a propiciar las condiciones para que cada uno pueda desarrollarse y autodeterminarse libremente, obviamente, mientras no se dañe a terceros. Ya, Diana Urenque, filósofa académica de la Universidad de Santiago de Chile, como les había comentado. Bien, aquí está. Ustedes también pueden entretenerse con leyendo todas las opiniones que salen acá. Hay algunas buenas, algunas muy malas, algunas muy 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 que denotan mucha la ignorancia de, lo, de las personas que están comentando, pero de igual forma sirve. Dice Natalia, pregunta, ¿profe, usted va a poner el trabajo en Google Classroom? ¿Qué está ocupado? Sí, el trabajo va a ser igual que el primero. El número uno y el número dos ya están publicados ya en el Classroom. Vamos a revisar acá. Vamos a lectura y escritura especializada. Ya. Vamos a actualizar. A ver si aparece aquí. A ver, andar acá para revisar. Nos queda muy poquito, muy poquito. Ya. Veamos acá. Tarea número dos. ¿Por qué no aparece el trabajo en clase dos? Veamos acá. Ah, está programado para mañana. Vamos a editarlo. Y vamos entonces a... No, tiene que ser el 19 de noviembre, hoy día. Ya, 20... Entonces, 12, 11. Ahí ya se va a programar. ¿Ya? Chiquillos, muy importante, volver a la columna de Diana Urenque. Ya, yo se las voy a poner también en el tablón del Classroom. Ya se los voy a poner acá para que ustedes puedan revisarla y hacer la actividad. Recuerden que esta actividad, ya, de control acumulativo, del análisis de esta columna de opinión, es diferente porque son respuestas, ya, que ustedes tienen que redactar. Son 5 preguntas, ya. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal que quiere expresar la autora del texto? Ya, ahí hay que hacer una síntesis, ya, y ustedes la pueden identificar también. Porque está muy fácil de identificar. Dice, ¿por qué la autora refiere que existen pocos detractores de la palabra dignidad? Ya, ahí hay que analizar un poquito más, esto es un poquito más compleja porque hay que poner los distintos puntos de vista que ella postula. ¿Cuál es la noción de dignidad según Kant? Ya, y ahí hay un trabajo de información explícita. ¿Qué es para ti la dignidad? Ya, ahí hay una pregunta que ya recoge la opinión de ustedes, y ojalá que sea en base a lo que dice la autora también. 5. ¿Cómo crees que la nueva constitución podría garantizar la dignidad de todas las personas? Y ahí está entonces una pregunta más bien abierta que tiene que ver con los contenidos que estamos viendo. ¿Ya? Recuerden entonces que esto tiene una semanita para hacerse. Es un trabajo reflexivo, ¿ya?, que ustedes pueden hacer perfectamente y a mí me gustaría que lo pudieran realizar. ¿Ya? La próxima clase nosotros vamos a conversar sobre esto, conversar sobre los resultados. Y una vez que ustedes lo tengan listo, ¿ya?, y puedan enviarlo, ¿ya?, pueden enviar su trabajo, yo lo puedo corregir inmediatamente. ¿Ya? Lo ponen aquí enviar y se puede corregir. ¿Ya? Esos son los trabajos para esta semana. Entonces tenemos que el control 1 y 2, ¿ya?, que ustedes lo pueden realizar entonces en sus casas. Bien, chiquillos, nos queda un minuto, entonces nos empezamos a despedir. Cualquier cosa me escriben ahí a la columna del Classroom. Yo los puedo contestar desde ahí. Ya, escriban nomás cualquier consulta que tengan. Ya, y próximamente vamos a ver también un Excel con las notas que ya llevamos. ¿Bien? Entonces, a trabajar. Espero que esta actividad resulte y que podamos entonces evaluarnos de mejor forma. ¿Ya? Ya, Natalia, nos vemos entonces. Nos vemos, chiquillos. Nos vemos.
vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, 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 cuídense. Ahí ya nomás me va a detener el video. Y entonces.